La falta de pago a más de 40 médicos que llevan 3 meses atendiendo a pacientes con coronavirus en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, así como la falta de equipo de protección personal y medicamentos para la atención de los pacientes, ha llevado a los médicos a irse a sesión permanente y atender únicamente emergencias y casos graves. Empezaron a realizar los pagos al personal, pero únicamente una aproximada de 8 o 10 médicos recibieron su salario. Estamos más o menos de 42 a 44 médicos que aún no reciben su remuneración económica. En realidad, el presidente se jacta en los medios de comunicación, en sus conferencias diarias, que existen miles y miles de equipo de protección personal, el cual zapatones y gorros en esta institución no hay. Por su parte, la viceministra administrativa de Salud, Elizabeth Quiroa, aseguró que ya se realizó el pago a unos médicos y que en los próximos días terminarán de hacer efectivos los salarios. El Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, conjuntamente con una delegación de recursos humanos que existe en el Parque La Industria, han estado trabajando en la revisión de los documentos para que se les puedan hacer sus pagos. Ante las denuncias, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos les manifestó su apoyo, además de señalar que las condiciones laborales son pésimas, algo que dificulta que otros acudan a los llamados laborales. Inicialmente se hablaban de 3.000 pacientes en el Parque de la Industria, no llegan ni a 300, son dos módulos de 120 camas, aparte de los módulos de intensivo, que igual no están habilitados todos, no hay personal y nosotros como colegio respaldamos a los colegas en el sentido de que el ministro se comunica conmigo, que colaboremos con buscar colegas para trabajar y demás, pero ¿qué médico va a querer trabajar? Cualquier persona no va a querer trabajar en condiciones pésimas de trabajo, con un sueldo no adecuado, sin una contratación que los respalde desde el punto de vista laboral. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.